Hablamos con Diego Mancera, el propietario de Pancho Villa, un restaurante mexicano con su gastronomía estrella, estos platos típicos de México, y nos encontramos en El Saladillo. Vamos a hablar con el propietario porque todo esto tiene una gran historia que lo vamos a contar. ¿Desde cuándo se remonta Pancho Villa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues se remonta desde hace 28 años. Llevamos aquí en la costa. Muchas personas igual le llaman a usted Pancho Villa, ¿no? Y porque sí, es un nombre típico ahí en México, ¿no? Por eso me dejé el bigote. Todo el mundo me decía Pancho. Entonces digo, bueno, vamos a dejar el bigote. Y pues sí, pues muy bien, muy bien. La gente, hemos tenido bajo y alto, pero muy bien. Tenemos que decir que usted es andaluz, es gaditano, pero que bueno, que ha vivido mucho tiempo en esta zona de México, ha conocido de muy de cerca los restaurantes y que le enamoró, ¿no? Su gastronomía, la gente. Cuénteme cómo fue esa experiencia. Es una experiencia impresionante, fue una experiencia de que yo he sido una persona muy afortunada en el sentido de conocer a esa gente tan maravillosa y esa comida tan buena que hay. Que es una pena que aquí en España no yo lo que he conocido son restaurantes más como comida rápida, pero comida casera mexicana, hombre, en Madrid sí hay mucho, que lo he probado, pero que aquí en Marbella no lo encuentro que haya bastante, porque es una pena en el sentido de que la comida rápida no es lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos comida casera, comida mexicana. La auténtica cocina mexicana. Y el que quiera picante, come picante. Y el que no quiera picante, pues no se le pone picante porque es que a gusto. Dice que el pique es muy bueno, dice que es un depurativo de la sangre. Es para mí es fantástico. Yo lo que me encanta, mi jalapeño y mi salsa de habanero y lo que es mi salsa de escorpión, que es la salsa más picante que hay, eso lo cultivo yo. Lo hago en una finca que tengo aquí en Cancelada con un amigo y es más muy difícil conseguir y yo y mi amigo lo cultivamos. Bueno, qué bien, o sea que lo ponéis recientito cogido de la mata y puesto en el plato casi, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, fíjate qué decoración más bonita que quiero mencionarla también para nuestros telespectadores, no solamente de la televisión, pero también a través de la Radio Mediterráneo. Hay que también transmitir, ¿no?, lo que estamos viendo, ¿no? Y vemos la decoración que es única también, conserva los sombreros típicos también de México. Al fondo nos hace recordar, parece como estuviéramos en un poblado, en un pueblo, ¿no?, mexicano. La idea fue eso, de que la novia de Pancho Villa estaba mirándolo cuando llegaba al pueblo. Es decir, que lo que es una barandilla y lo que es México al fondo y Pancho Villa entrando a su casa y ahí tenía a su novia. Es decir, que esa fue la idea que tuvimos. Está muy conseguido porque además vemos pues los cactus, ¿no?, que es característico de México. Mucho, mucho, mucho. Los trajes también que llevaban las mujeres, ¿no? También, todo muy característico. El pozo, lo que es la iglesia. También tenemos que mencionar, para que los que nos estén escuchando en la radio, pues la ha pensado en todo, los manteles. Es un tejido también típico de allí de México. Muy, muy típico, muy típico. Esto lo hemos hecho este año pasado. Pusimos estos manteles, teníamos otros, a poquito a poco. Estamos sacando y buscando lo que queremos. El año viene vamos a poner unas cortinas nuevas o vamos a hacer una terraza, me comprende que sí, pero que como es mi casa, pues lo que hago es a poquito a poco lo hago yo. A mi gusto, sí, sí, sí. Bueno, tenemos que hablar también del corazón del restaurante mexicano, es la cocina, por supuesto, que está al frente de ella su hijo. O sea, ¿cómo se transmite de un padre a un hijo pues su gusto, ¿no? Porque esto lo ha vivido usted muy de cerca, me imagino que, bueno, pues siendo muy joven, ¿no? ¿Cómo se le transmite a un hijo pues ese cariño que le tiene usted a México? Es que trabajando en la cocina, él la sacaba él mismo. No he tenido que enseñarle yo mucho, porque él ha sido, primero empezó afuera conmigo, en el comedor, y cuando llegamos aquí, que abrimos el negocio este, le dije, no, bueno, yo quiero que tú entres a la cocina. Y me dice, pero yo cocina no sé nada. Digo, no, pero yo y tu madre te vamos a enseñar. Y le enseñemos, y de verdad que lo ha superado 100%, porque yo era bueno, pero es mucho mejor que yo, pero... Tú vienes fuerte. Sí, vienen pegando y a mí me alegra porque es que tiene unas ideas impresionantes y hoy en día con el internet y con la manera que se puede conseguir los productos que antiguamente yo no podía, pues lo logra
y le gusta, le encanta. Dice que yo te digo que yo estuve en México y a mí me encantó las familias que yo estuve, la comida, pero es que es, lo saca por sí mismo, que es impresionante. Es hacer salsa de habanero, es hacer salsa picante de escorpión, es hacer plato que se presenta y me dice, mira papá, vamos a introducir este plato. Y yo lo como y es exquisito. ¿Qué tipo de clientela es la que, bueno, pasa más por aquí, ¿no? Ingleses, ¿qué nacionalidades? Ingleses, alemanes, rusos, ¿qué tipo de nacionalidad son las que más han pasado desde que abrió usted su restaurante? La más ha sido más inglesa, pero yo tengo una clientela muy grande española, de Madrid, Barcelona, de Bilbao. Cuando vienen por aquí de vacaciones, ellos sí vienen, llevo muchos años. Entonces, y es un sitio como el Saladillo, que de verdad está un poquito perdido, pero sí, tengo muchos españoles que me vienen en verano, gente que ingleses, hace 2 años me estuvieron vendiendo lo que es a rusos. Rusos les encanta picante, pero le encanta el picante, así que... el tequila y el picante es lo que le van a ellos. ¿Y el cuervo? Bueno, tenéis el cuervo aquí, ¿no? Mira, pues no sé, pero si tú miras aquí, tengo la selección de todas las tequilas que puedo conseguir. Hay muchísimas más, porque lo que es tequila es como si fuera una bebida normal, que es muy... hay de todas las clases. Podemos hablar de tequila de que valga 5 euros a tequila que vale 300 euros. Bueno, Diego, hablando de clientela, fijaros que ya están entrando los comensales, le vamos a tener que dejar también que trabaje un ratito, sí. Pero una última pregunta, y como tenemos que estar también al día con las tecnologías, ¿qué tal esto de internet? Su restaurante también que está puesto en internet para comida para llevar o para encargos, ¿estáis al día en las redes sociales? Importantísimo lo que es las redes sociales. Yo he tenido la suerte de estar en TripAdvisor y estoy casi en los primeros puestos siempre, y esos comentarios de los mismos clientes, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias. Y ahora vamos a la cocina a hablar con su hijo. Bueno, a ver los platos estrella que están en la carta. Ahí te lo dejo. Hablamos con el gran chef que, bueno, trabaja la cocina mexicana, bueno, como auténtico mexicano. Se llama Wayne, que es como John Wayne, ¿no? Que me decía como el actor, ¿no? Fíjate qué nombre lleva más bonito. Yo creo, bueno, que la gente te habrá dicho muchas veces John Wayne, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. La mayoría me conocen por John Wayne. Aunque es al revés, Wayne John. Yo me llamo Wayne John. Bueno, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo empezó a ti a gustarte lo que es este mundo de la gastronomía mexicana? Bueno, nuestra familia se dedica a toda la hostelería y la obsesión al final ha sido una obsesión por la comida mexicana. Yo dejé los estudios, me dediqué a la cocina y aquí estoy, sirviendo, dándole de comer. ¿Por qué te gustaba a ti comer la comida mexicana? Y dirá, esto no lo encuentro yo en todos los sitios, porque es verdad que es muy difícil encontrar un restaurante auténtico mexicano. ¿Sí? Y este sí, este reúne todo lo que se puede decir cocina tradicional mexicana. Eso es lo que intentamos, que sea comida tradicional mexicana y casera. ¿Cuáles son los platos más destacados de la carta? Bueno, nosotros los como nachos, las quesadillas, las tenemos de flor de calabaza, las tenemos de huitlacoche y las tenemos de Jalisco, que sería una mezcla de chorizo mexicano con frijoles. También como plato principal nosotros destacamos mucho lo que serían las fajitas. Las fajitas, la cochinita pibil, un plato exquisito, muchísima elaboración. Y los tacos al pastor están muy ricos también. Es el bueno, lo más demandado. ¿No? ¿La carta la has creado tú mismo? Sí, la carta la creamos nosotros. ¿Cuáles son los platos? Por ejemplo, dirías tú, de los todos los que he mencionado, el estrella, el que siempre viene aquí y dice, ese no puede faltar, ese tiene que estar. El plato que nos falla son las fajitas. Uh-huh. Las fajitas. La de fajita de ternera, de pollo o mixta. Eso normalmente el que viene... Uh-huh. Me imagino que algunos de los clientes te habrán felicitado personalmente, sí, y porque hay muchos amantes de la cocina mexicana y tendrás alguna anécdota también que contarme referente a los piques, ¿no? Cuando has sacado algún plato, ¿no? Cuéntame. Bueno, nosotros aquí, la anécdota es que nosotros cultivamos nuestros propios pimientos, entonces cultivamos nuestros jalapeños, cultivamos los habaneros y cultivamos el escorpión moruga, que es el pimiento más picante del mundo. Entonces, pues, los clientes vienen y te piden picante, claro, pero no saben... el grado de picante que pueda llegar a tener. Entonces, mucha gente me pide muy picante, le pongo el escorpión y le tengo que avisar antes
con precaución, por favor, porque es que... El nombre le viene fenomenal, ¿no? El escorpión, ¿no? Sí, sí. Bueno, y normalmente también una de las preguntas, ¿no? Que hay, no sé si aquí, por ejemplo, con algunos de los productos que los cultiváis vosotros, pero bueno, para encontrar cosas típicas en mexicana, ¿es complicado? ¿Hoy día el mercado es tan amplio que se encuentra de todo? Hoy en día el mercado es muy amplio. Nosotros, te puedo decir, en Barcelona están haciendo unas tortillas de maíz increíbles que te los trae, como se dice, lo distribuyen por toda España. Pero también tú te vas a cualquier centro comercial y encuentras algo para hacer en casa. Tienes los nachos, tienes las tortitas, la mayoría de las cosas lo puedes encontrar. Y normalmente yo me imagino que nadie va a comer una comida picante con agua, ¿no? Se ha pasado, no sé si tendrás anécdota de decir, bueno, pues me pones un cafelito con leche y algo muy picante, no sé. No, yo siempre recomiendo no tomar agua con el picante, porque lo que hace es que te pique mal la boca. Recomendación para el que, bueno, pensar a comer con agua. Bueno, siempre hay que mencionarlo todo. Bueno, pues... Para tomar con la comida, una margarita. Una margarita, sí, eso no falla. Sí. Plan, sí, están de lujo. Bueno, enhorabuena. Y ahora nos va a elaborar un plato que me gustaría que definieras qué plato es el que vas a elaborar para verlo en vivo y en directo, ¿eh? Perfecto. Vamos a preparar una quesadilla de huilacoche. El huilacoche es un hongo del maíz, que no lo tenemos aquí en España. Y tiene un sabor muy peculiar. Bueno, pues vamos a ver cómo se elabora. Muchas gracias por atendernos y decirle a todo el mundo que aquí está Inel Saladillo. ¿Recordamos el teléfono de reserva o para mayor información? Sería el 952-88-3612. Muy fácil llegar porque está justo la entrada del Saladillo, ¿no? Justo a la de la gasolinera. Con el cambio de sentido cancelada, pues para las dos direcciones. Pues nada, vamos a probar hoy tu cocina, ¿no? Venga, enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Vamos con un par de tortitas de trigo, ¿vale? Para hacer la quesadilla. Vamos a rellenar con queso, una mezcla de queso cheddar y gouda. Le vamos a poner unos cuantos jalapeños. No demasiado, que si no va a picar demasiado. ¿Vale? Le vamos a poner el huilacoche, que es el hongo del maíz.